está alineado. Que está en la posición correcta. Come on.
Perfecto, cazador. Ahí, debería funcionar. Ahora probaré la puerta. Por fin. Ahora, a ver qué hay dentro. ¿Por qué estará aquí mi padre? ¡Qué calor hace! Voy a ir con cuidado. ¿Qué lugar es este? Hora de darse un baño.
Este sitio es enorme. ¿Hola? ¡Ícaro! Traidor. Saludos, Cassandra. Bienvenida a la Atlántida. La Atlántida. Imposible. Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí, hace casi un siglo, si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Ícaro es... mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. Viajé largo tiempo para conocer a mi padre real. ¿A ti? No te enviaron a una reunión familiar. Hay cosas más serias en juego. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¡Quiero respuestas! En este lugar hay conocimiento, conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy una guerrera, no una estudiosa. Todos tenemos un propósito, Cassandra. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. Tienes razón. Hay que salvar al mundo griego de sí mismo. Ante todo, confía en ti misma. Eres capaz de grandes cosas. Haré lo posible. Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. Vale. ¿Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. Queda pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta. Pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas, pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¡Atlántida! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años.
qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trismegisto. Señorita Hassan, tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a cubrir. No sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos alerta por si llega usted. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. Ahí. Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias. Es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente! Echaré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a, no sé, la oficina del jefe de seguridad y ¡boom! ¡Impresionante! El hackeo de cada día. ¡Atiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. Oh.
¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... Me quitaré este traje de buzo antes de explorar. ¡Es real! ¡Lo logré! Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Cassandra me enseñe cómo entró. Sobre la nube y su sombra siguen las estrellas con su luz.
de esto. Una programación biológica dañada en la que se mezclan artefactos tecnológicos con seres vivos para crear monstruos híbridos. Esta grabación iba a ser sobre la lanza de Leónidas, pero ya sabes lo que es una lanza. Los humanos llevan más de 100.000 años matándose con ellas. Que llamas la vara de Ernest Trimegisto. Es un bastón como cualquier otro. Sirve para apoyarse. Se puede usar de arma y es un símbolo de poder. La misión de los precursores convirtió algo tan sencillo en artefactos capaces de poner en peligro dos civilizaciones. Bravo por nosotros. La misión de los precursores convirtió algo tan sencillo en artefactos capaces de poner en peligro dos civilizaciones. Bravo por nosotros. Todos sabemos que los griegos escribieron sobre lo que en el futuro se conocería como seres míticos. En esta realidad, algunos no son solo míticos. Ser tratados como dioses. ¿Por qué no crear mascotas dignas de esa reputación? Mejor callar que usar palabras vacías. Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. En los lugares de los precursores, solía haber un mandato educativo destinado a los humanos. Verás que estas generosas revelaciones son estratégicas. Muchos de mis semejantes han intentado manipular a los humanos en su propio beneficio. Lamento que algunos lo hayan conseguido.
en mi presente. El poder de Juno era inmenso. No habría podido transmitir estas grabaciones si siguiese aquí. Aunque cambiase de nombre muchas veces. Tera, Calista, Atlántida. Los precursores estaban orgullosos de esta monstruosidad. Querían que fuese una biblioteca indestructible de sus conocimientos. Pero, ¿cómo piensan crear un futuro mejor si no reconocen sus errores del pasado?
de tierra. Es Creta, tierra de misterio, héroes. Teseo y el Minotauro. ¿Conoces la historia? En parte. Teseo era un héroe ateniense. No era un relato muy popular en España. Pero es una historia épica. Teseo entró en el laberinto para matar al Minotauro. Una misión insuperable, pero se impuso y salvó a la gente de Minos. Es como si Teseo y yo compartiéramos un combate. ¡Anímate, Cassandra! ¡Los dioses están de nuestro lado! Cuando cumplas tu misión, asaremos corderos, beberemos vino y te contaré.